Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro video sobre los perros Pinscher y Chihuahua. En este video, exploraremos las similitudes y diferencias entre estas dos razas, así como las necesidades específicas de cuidado y entrenamiento. Estos pequeños perros son conocidos por su personalidad fuerte y su tamaño compacto. Aunque ambas razas son populares entre los propietarios de mascotas, tienen características y personalidades únicas que los diferencian. Es importante que te quedes hasta el final del video para que conozcas esta valiosa información que tenemos para ti. No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas de nuevos videos subidos que pueden ser de tu interés. Comparte este video con otras personas. Vamos a empezar. El Pinscher es una raza de perro originaria de Alemania. La raza se desarrolló a partir de una variedad de perros de trabajo y de pastoreo, y se utilizaba originalmente para cazar ratones y otros roedores en granjas y talleres. La raza fue nombrada así en semejanza al verbo alemán pinchen, que significa agarrar con los dientes o morder, y se refleja en su habilidad para cazar roedores y su mordida fuerte. A finales del siglo XIX, los criadores comenzaron a trabajar en la estandarización de la raza, y en 1884 se fundó el primer club de Pinscher de Alemania. Hoy en día, el Pinscher sigue siendo una raza popular en Alemania y en otros países de Europa, y también se ha vuelto popular como mascota en todo el mundo. En cuanto al Chihuahua, el origen del Chihuahua es incierto, pero se cree que es una de las razas más antiguas de América. Los antiguos pueblos indígenas de México, como los toltecas y los aztecas, tenían perros pequeños que se parecían mucho al chihuahua moderno. Se cree que estos perros eran sagrados y se utilizaban en ceremonias religiosas. Los restos de perros de este tipo han sido encontrados en ruinas antiguas de México. El nombre de la raza proviene del estado mexicano de Chihuahua, donde se cree que se originaron. En el siglo XIX, los criadores americanos comenzaron a trabajar en la estandarización de la raza y hoy en día es una de las razas más populares en América del Norte y Europa. Algunas características de los perros Pinscher. Los Pinscher son perros compactos, de tamaño mediano, con una altura promedio de 30 a 45 centímetros. Tienen un cuerpo musculoso y compacto con una cabeza ancha, orejas erectas y una expresión alerta. Su pelaje es corto y suave al tacto, y suelen tener una variedad de colores, como el marrón, el negro y el fuego. La personalidad del Pinscher es conocida por ser de un carácter fuerte y segura de sí misma. Son perros muy activos y enérgicos, y les encanta jugar y correr al aire libre, por lo cual necesitan una gran cantidad de ejercicio diario. Son muy inteligentes y aprenden rápidamente, pero también pueden ser testarudos y necesitan un entrenamiento consistente y paciente. Son perros muy protectores con su familia y pueden ser reservados con extraños, por lo que es importante socializarlos desde una edad temprana para evitar problemas de comportamiento. Sin embargo, son leales y cariñosos con sus dueños. Son perros muy versátiles y pueden ser entrenados para realizar una variedad de tareas. Algunas características de los perros Chihuahua. En cuanto a su aspecto físico, los chihuahuas son una de las razas más pequeñas, con una altura promedio de 15 a 25 centímetros. Existen dos tipos de chihuahuas, el chihuahua de pelo liso y el chihuahua de pelo largo. Ambos son considerados la misma raza debido a que comparten los mismos rasgos físicos y de personalidad. La única diferencia es el tipo de pelaje que tienen. El chihuahua cabeza de venado es un tipo de chihuahua que es conocido por tener una cabeza en forma de venado o ciervo. Este es un rasgo distintivo que se encuentra en algunos chihuahuas individuales. El chihuahua cabeza de manzana es una variedad de chihuahua que se caracteriza por tener una cabeza redonda con un cráneo ancho y un mentón prominente, similar en apariencia a una manzana. Al igual que el chihuahua cabeza de venado, esta no es una variedad reconocida por la Federación Cinológica Internacional o cualquier otra organización de cría de perros. La raza chihuahua solo tiene dos variedades reconocidas, son el chihuahua de pelo liso y el chihuahua de pelo largo. En cuanto a su comportamiento, son muy alegres y juguetones, con un gran carácter. Perros muy leales a su familia y les encanta estar cerca de sus dueños. A pesar de su tamaño, son valientes y a menudo se comportan como si fueran perros mucho más grandes. Pueden ser protectores y posesivos con sus dueños y posesiones. Es posible que sean tímidos con extraños si no son socializados adecuadamente.
Son perros amigables y cariñosos en general. Algunos chihuahuas pueden ser propensos a problemas de agresión si no se entrenan adecuadamente. Cuidados especiales de estas dos razas. Tanto los pinschers como los chihuahua necesitan un cuidado especial para mantenerlos saludables y felices. Algunos de los cuidados específicos que deben tener en cuenta los dueños de estos perros incluyen: ejercicio. Los pinschers son perros muy activos y necesitan una gran cantidad de ejercicio diario. Es recomendable llevarlos a largos paseos, correr con ellos o llevarlos a un parque para perros, mientras que los chihuahuas son muy activos y necesitan una cantidad moderada de ejercicio diario, como caminar o jugar en un área segura. Entrenamiento. Los pinschers son inteligentes y pueden ser testarudos, y los chihuahuas son inteligentes y también pueden ser difíciles de entrenar debido a su carácter fuerte, por lo que es importante entrenarlos con paciencia y consistencia. Socialización. Estas dos razas necesitan ser socializados desde una edad temprana para evitar problemas de comportamiento con extraños. Pelaje. Tanto el pelaje del pinscher como el del chihuahua es fácil de cuidar, pero debe cepillarse regularmente para evitar enredos y mantenerlos limpios. Cuidado dental. Los pinschers tienen una mandíbula fuerte y una mordida potente, y los chihuahuas tienen una mandíbula pequeña. Es valioso limpiarles los dientes regularmente para evitar problemas dentales. Cuidado de las uñas. Es conveniente mantener las uñas tanto del pinscher como del chihuahua cortas para evitar problemas al pisar o de movilidad en las patas. Alimentación. En estas dos razas es importante alimentarlos con una dieta equilibrada y de alta calidad para mantenerlos saludables y con un peso adecuado. Temperatura. Debido a su tamaño pequeño, los chihuahuas son propensos a tener problemas de hipotermia. Es fundamental asegurarse de que tengan un lugar caliente y seguro para dormir. Visitas al veterinario. En cualquiera de estas dos razas es recomendable llevarlos al veterinario al menos una vez al año para chequeos regulares y vacunaciones. En conclusión, los pinscher y chihuahua son dos razas de perros muy populares con características y personalidades únicas. Los pinschers son conocidos por su tamaño compacto, su energía y su personalidad segura, mientras que los chihuahuas son conocidos por su tamaño pequeño, ser juguetones y tener un carácter fuerte. Ambas razas necesitan una gran cantidad de ejercicio y entrenamiento diario, así como una socialización temprana para evitar problemas de comportamiento. Además, ambas razas requieren un cuidado especial, incluyendo una dieta equilibrada, un cuidado dental regular y una atención veterinaria adecuada. Los dueños deben estar preparados para dedicar tiempo y esfuerzo a cuidar y entrenar a estas razas para asegurar una relación saludable y feliz con sus mascotas. Espero que hayas aprendido un poco más sobre estas dos razas de perros con este video. Próximamente estaré subiendo contenido más detallado sobre otras razas específicas. Ahora tengo una invitación para ti, para que conozcas un curso online de confección de ropa para perros, que puede ser de tu interés, y quizás le puedas sacar beneficios económicos cuando aprendas este arte para vestir a nuestros amigos perrunos. Para tener más información de este espectacular curso, sigue el enlace que está abajo, en la descripción de este video. No te pierdas esta oportunidad. Sigue el enlace de la descripción. ¡Hasta pronto!